¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, buen domingo para todos, bienvenidos. Feliz día a las madres, cuño. Saludemos a todas las mamás que están ahí. A todas, 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 todas. A todas. Feliz día de la madre para todas. ¿Para vos también? Sí, para mí también. Mamá. Sí, por supuesto, de Marianito. ¿Te acordás por culpa de quién? Sí, cómo no, del papá. No, yo preguntaba. Sí, hay un culpable. Sí, está todo legalizado. ¿Dónde está tu hijo? Y mi hijo estuvo de un lado para otro. ¿Dónde estaba este fin de semana? No sé, lo pierdo. Tucumán. Está en Tucumán. Sí, Mariano Santos. Ahí Marianito está. Si Santos. Si usted lo quiere contratar, llame al 0800. No, que no lo contraten más. Por una... no, para. La semana que viene lo vamos a tener a Marianito, acá, que está con Fantino en Animales Sueltos, no pasando viene por música. Vos. No, por vos. Viene por mí. Sí. Que quede claro, porque después tenemos problemas con la estrella, que es Marianito, no vos. Obvio. De que Marianito no viene porque la madre lo escabulle, lo esconde. No, la semana que viene lo tenemos a Marianito. Bueno, y a Flora, tu mamá también. Mamá, un beso muy grande. Almita también. Almita, no, pero yo tengo que saludar a Almita, no vos. Ah, dale, dale. Almita es tu mamá. Sí. Yo saludo a Almita. Almita, feliz día. Bueno, y Flora. ¿No? Ahí está. Y Flora, feliz día. Muy bien. Bueno, muy bien. Cumplido este saludo. No, y un saludo más. ¿A quién? Un día, saludo de cumpleaños a nuestro iluminador, ¿eh? ¿A quién? Que sin él no estaríamos acá. Ah, bueno. Iluminados. Feliz día, a ver. Que pruebe, que apague todo. A ver, ¿está? Prende, ¿alguna apaga señal la luz divina de las luces? Ahí está. No estaríamos. Bueno, muy bien. Entonces ya cumplió. Día de la Madre, festejo cumpleaños del iluminador. Después va a soplar la velita antes de irse. ¿Quién? El iluminador. Ah, claro. Lo llamamos. Obviamente. Sí, obvio. La torta traigan, todo. Todo. Muy todo. Bien. Bueno, hoy, dos cosas. A más ver. Tango. Sí. Más tango. Y la presencia de alguien que no es habitual tener en televisión. ¿Por qué? Porque la campaña se va acabando y los únicos que han dado la jeta son los primeros candidatos de las listas. Y como en la Argentina todavía, desgraciadamente, autoridades de la Junta Electoral de la República Argentina nos siguen choreando con las sábanas, mucha gente muy importante que va en las sábanas no la conocemos y mucha gente que no debería estar en la sábana es legislador. Es verdad. Entonces hemos elegido a alguien de la lista del PRO que enriquece la lista desde el barrio de Mataderos para que nos acompañe. Usted sepa que cuando vota, también vota mucha buena gente como la que va a conocer hoy y muchos que no deberían estar y acompañan. ¿Eh? En la lista de todos, parejito, porque hay que terminar ¿con qué? Con la lista sábana. Exactamente, y conocer además quiénes son los candidatos, conocer sus caras, así que bueno. ¿Por qué? Porque el de Mataderos, ¿sabe a quién le va a ir a tocar la puerta cuando necesite algo? Al de Mataderos, o sea, Obviamente. Olvídese. O sea, ¿usted cree que si vive en Mataderos se ve hasta Núñez a buscar al legislador porteño de que vive en Núñez? No. No. ¿Al de La Boca? No, tampoco. Tampoco. ¿Al de Flores? No. Tampoco. Usted se va a ir al de Mataderos. Bueno, hoy va a tener al que usted lo va a representar de Mataderos, no se vaya hacia usted de la zona sur, porque usted va a tener un legislador del riñón de la zona sur de Buenos Aires, hombre de Cristian Ritondo, que nos va a explicar por qué es candidato, por qué con el PRO y por qué de ese barrio de Mataderos que conoció de chico, hoy él dice que prefiere este del presente del PRO en la capital. ¿Te parece? Y también el tango sigue presente. Vieron Obvio. Que tenemos el supercartel. ¿Por qué? Porque hoy tenemos milonga, una milonga distinta. Es la Marshall, porque viene de Nini Marshall. ¿Pero qué es distinto? ¿Porque son mejores? No, porque no es el tango hombre-mujer. Es el tango como empezó en el principio. Hombre-hombre. Como nunca debió dejar de haber sido. Claro. Porque usted vinieron a arruinar el tango. Venimos a arruinar la vida de todos. Ustedes vinieron y arruinaron todo. Porque después se quejan, ponen este título sexista. Las mujeres queremos más protagonismo del tango, gánenselo, viejo. Bueno, pero si nosotros no hubiera estado, no estarían ni acá. Así que el día de la madre, sí, totalmente. Buah. Pero bueno, hoy también bailan los tango. Hijos. Sí, así que señora, quédese ahí, si usted es mamá de alguno, hoy lo ve en televisión. Sí, hoy lo va a ver acá. Te propongo, nos sentamos a hablar con el invitado del Sol, candidato a legislador porteño por la boleta del PRO, y después vamos con la Marshall. Muy bien. ¿Eh? Quédese con nosotros. Vamos al living. ¿Cómo le va del Sol? ¿Bien? Muy bien. Bienvenido. Bienvenido. Te doy la mano antes de sentarme. Nora Brioso. ¿Cómo estás? Hola. Gracias por venir. Pero es cierto lo que decía Santiago. Quizás conocemos a solamente los primeros, ¿no? De las listas y no conocemos a todos. Y está bueno porque son los que después tienen que hacer. Particularmente es cierto, sí. Nosotros estamos muy contentos de participar acá en esta elección. También contentos por participar en esta lista de candidato del PRO. Bueno, yo vengo trabajando con Cristian Ritondo hace 25 años y la verdad muy feliz de nosotros desde el 2003 tuvimos la decisión, en realidad Cristian tomó la decisión de participar con Mauricio Macri y la verdad sentimos que trabajamos con un equipo muy importante de gente, que estamos transformando la ciudad de Buenos Aires, hay muchas cosas que se están haciendo, particularmente soy del barrio de Mataderos, Liniers, y veo que en realidad está cambiando mucho el barrio. Yo siempre me pasa lo mismo.
uno viene por General Paz, ingresa a la parte de Matadero donde yo vivo, y es un cambio enorme, y quizá en la parte de la provincia, sin pegar a nadie, pero sigue siempre lo mismo. Con lo cual esas cosas son marcadas, eso quiere decir o tiene que ver gestión, y la verdad nosotros en ese tema creo que estamos trabajando bien, y bueno, quizá yo soy un candidato que está más atrás, pero contento de participar porque hay un equipo de gente que trabaja muchísimo, enormes laburantes, como decimos nosotros. Y bueno, y muy feliz por eso también. Del Sol, yo estoy seguro que en Matadero lo conocen más a usted que al primer candidatero o a Macri, porque usted lo conocen de chiquito. Usted nació en Matadero, se crió en Matadero. Sí, 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 sí. El vecino, cuando tiene una necesidad concreta, no se va a ir a buscar a Macri a la Casa de Gobierno ni a la Jefatura de Gobierno. Le va a ir, le va a golpear a usted y le va a decir, escúchame, Del Sol. Seguramente, seguramente. En estos años, el reclamo de ese que le golpea la puerta, ¿cambió? O sea, ¿hoy le piden otra cosa porque ya solucionaron aquellas que hace 8 o 10 años le pedían? Te cuento a mí lo que me pasa el otro día en un eslogan de campaña que me gustó mucho, de hecho me asocia a lo que decía y lo he puesto en mis redes sociales, esas cosas. Nosotros ponemos, nosotros te escuchamos. ¿Por qué nosotros te escuchamos? Porque en realidad nosotros estamos en el barrio haciendo luminarias, muy importante, podés caminar por todo el barrio, la luminaria es espectacular. El tema de veredas, el tema de poda, el tema de, por ejemplo, no es en el barrio, pero en los bajos puentes que estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Todos son reclamos que venían haciendo y nosotros lo estamos haciendo. Entonces ahora el vecino se anima también a preguntar y decir, hay alguien que te escucha. Realmente no sé si siempre se soluciona particularmente de momento, pero nosotros hacemos relevamiento de lo que necesita el vecino, tenemos nuestros locales para que puedan ir a golpear, y bueno, y es bueno también cuando te conocen, porque te dicen, che, Daniel, escúchame, fíjate si me podés hacer esta, porque a veces me pasa esto, che, le hicieron la vereda al lado y no a mí, pero eso habla bien, porque por lo menos al lado, y ya va a venir el de, porque la gente como ve que se hace, pide, con lo cual me parece que eso es importante y eso es lo que nosotros tenemos, y me gusta porque generalmente uno se cría en el barrio y lo ve que está creciendo, la verdad, Cristian nos insiste enormemente en eso, que nos falta hagan relevamiento sobre eso, estudien, pregunten, vean a la gente que necesita y bueno, trabajamos sobre eso. Veía algunas de las imágenes que estábamos mostrando y la feria de Mataderos creció mucho en este último tiempo, algo que tiene que ver con la historia de Mataderos, pero digo, la verdad que creció, es un referente hoy, ¿no? Es una feria que vienen de todos lados del mundo, hemos arreglado y hemos puesto lo que es la zona toda nueva, hemos arreglado calles, por ejemplo, ahí nomás está el barrio Los Perales. Cristian, que en un trabajo que se juntó con toda la gente, nunca habían hecho hace, no sé si más de 15, 20 años, no recuerdo bien porque te miento, pero no habían hecho nada, ahora se ha pintado, se ha iluminado, se han arreglado las plazas, las plazoletas, o sea, vos entras al barrio y la verdad es totalmente distinto. Todo eso se ha logrado desde nosotros, trabajando, desde Cristian que está en la legislatura, legisladores como Roberto Cuatromano que también está conmigo, trabajando y bueno, dándole todo ese impulso a lo que pueda hacerse por el barrio, la verdad muy fuerte. Del Sol, ¿usted es funcionario? Sí, sí, yo soy funcionario. ¿En qué área se desempeña? En la Dirección de Juegos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se siente con Macri como jefe de gobierno en el ejercicio de la función pública? Uno de los grandes misterios era conocer a Macri, que hace 6 años llegó y rompió en la política desde un lugar desconocido. Y aparece, y uno tenía dudas, es decir, ¿se adaptará el hombre que viene del peronismo, del radicalismo, a la conducción de un Macri? ¿Usted se siente cómodo? ¿Usted viene del peronismo? Sí, sí, yo vengo del peronismo, realmente muy cómodo, es un incansable trabajador, el equipo de gente que tiene Mauricio es son personas que trabajan enormemente, están detrás de todo lo que haya necesidad del vecino, nos pregunta, nos consulta, ven los efectos de los resultados que nos piden, bueno, te piden un favor, después a ver cómo estuvo, se terminó, se hizo, quedaron contentos, o sea, están atrás siempre del vecino. Nosotros lo trabajamos, ya te digo, particularmente más en mi zona, porque es la zona donde nosotros nos desenvolvemos, conocemos, pero ha cambiado muchísimo y la verdad, muy contento me siento porque generalmente Mauricio o el equipo de Mauricio siempre nos apoya en todo lo que tiene que ver con gestión y buen término para la gente. ¿Le gusta el tango? Me encanta, sí, es lindo. No lo sé bailar. Mi suegro ha sido segundo en el campeonato de hace 2 años de ciudad. Lo que hace de ciudad ha sido terminar su un segundo. Su suegro terminó segundo. Sí, es un amante del tango, ha viajado por todo el mundo, así que no lo sé bailar, soy un burro bailando, pero le invitamos para que venga. ¿Cómo se llama su señora? Mi señora Lilian. Liliana, y su suegro no dice a Liliana, mirá con quién te casaste, no baila el tango. No baila el tango. Claro, Liliana es un tango y le puso a mi hija por el tango. Por el tango, exactamente. Bien completo el panorama. Bien completo, así que... Bueno. ¿Y tu suegro cómo se llama? Enrique. Enrique. Y Mónica, así que si quieren un día... Sí, Enrique, yo lo invito. Enrique, te invitamos a que vengas a bailar el tango. Sí, claro, que venga, que venga. Y le digo algo antes de ir con el tango. No saludó a las madres, métale ahora, aproveche. No, 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 feliz día a mi señora y a mi mamá, que es hoy, la verdad, disculpen, lo iba a hacer al final, pero está muy bien, está muy bien.
Y a todas las madres de Matadero. Y a todas las madres de Matadero. Ahí también. Está. Ya venimos. Me da un minuto. Vamos con el tango y volvemos en 2 minutos con Del Sol y Matadero. Pero mira qué sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? No, que... ¿Vos no crees en los legisladores del PRO? Sí, obvio, pero no. Digo que justo sea segundo, que salió segundo, sí, como en el campeonato de tango. Bueno, escúchame. Hay alguien que se le hizo habitual venir porque vos sabés que es la que viene y nos cuenta un poquito cómo es la historia de la milonga en Buenos Aires. Es nuestro referente de tango y de milonga. Ahí está Roxana, que vino también blanco y negro. Estamos blanco y negro, sí, y gris, no sé qué nos pasa. El programa es en blanco y negro. ¿Es en blanco y negro? Claro. No estamos en televisión color. Mirá que lo tenemos a Luna, que es campeón, viste que capo. Que mató a la gente la televisión color. Sí, ¿eh? ¿No? Bueno. Nosotros estamos en blanco y negro. A ver, está bien. Pidámosle a Roxana que pase y que nos cuente cómo va la milonga. Bienvenida, ¿cómo Hola, anda? ¿Todo ¿cómo bien? Estás? ¿Blanco y negro en serio era? ¿En serio? Siempre. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todos juntos, todo muy bien. Bueno, ¿qué nos trae hoy? Bueno, hoy traigo 2 parejas de baile muy especiales. ¿Dos parejas? ¿Por qué? Bailan genial, me los encuentro en las milongas, en la viruta. En la viruta. Son 4 hombres. Nómbreme otra milonga porque van a decir que usted está abonada a la viruta. Los laureles. Los laureles, ¿qué más? Bueno, ellos bailan Sueño en la marcha. Sueño porteño, Grisel. La marcha, Grisel. Hay un montón. Gira. Bueno, ya estamos. 5, 6, ya zafamos. Hay un montón de milongas en Buenos Aires. Y la viruta, dice después. Pues, y la viruta. Bueno, es que todos entonces, nos encontramos en la viruta después. Bueno, después me van a tener que explicar por qué es la viruta. Sacarle viruta después, al piso, después, será. Claro, será. Sí. Aparte está en un sótano. Sí. Bueno, después me explico. Lúgubre. Escuche, sí. Los trae. ¿Por qué los trajo? ¿Qué se le dio? ¿Qué están haciendo de especial? Porque bailar el tango baila todo el mundo. ¿Cuánta gente hay que baila el tango? Sí, no, pero ellos están organizando un festival. No me salía la palabra, perdón. Que es mundial. Allá, que la toman es mundial. Ahí, mundial. Un festival viene mundial gente de tango. Afuera, sí. Okay. Muy bien. Para bailar. ¿Ganan, pierden o es participativo? No, no, no. Y nada más. Es participativo y aparte dan clases y va a haber exhibiciones y estos chicos también van a hacer exhibiciones de baile. Y está Augusto, ¿no? Para que nos cuente un poquito. Sí, sí. Pidámosle a Sol Miku que traiga entonces al organizador de este festival, que lo haga pasar, que también está de blanco y negro y seguimos en la racha del blanco y negro. Pero Solcito le puso un poco de combinamos, color. Combinamos. Para que pase Sol Miku, venga, pase. Sol Miku, ¿cómo va? Bien. Vos fijate cómo le va. Bienvenido, ¿todo bien? Augusto, un placer, ¿cómo estás? Bienvenido. Venga, Sol, venga, venga. ¿Tiene micrófono? Sí, tiene micrófono. Y tiene que saludar a la mamá, además. Sí, salude rápido a su madre antes que se dé cuenta que está casi desnuda. Métale, vamos, rápido. No. Bueno, mamá, te quiero decir que te amo mucho, que soy la mejor mamá del mundo. Bueno, eso es para usted. Listo, ya está. Raje antes que la vea. Hágame caso, porque sabe que va a volver y en vez de hacerle el saludo, la va a encerrar 15 años, vaya. No, Augusto, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar acá. ¿Usted quiere saludar a su madre? Sí, por supuesto, si no, no, no me deja entrar. La allá, mira, aquella cámara la pasa. ¿Va a bailar usted? No. Hoy no, porque no. Mi compañero me dejó plantado. Bueno, pero ya mira, se arrancó. Estamos en problemas. Sí. Bueno, ¿dónde va a ser, cuándo y por qué el Festival de Tango? El Festival de Tango Queer es nuestra... ¿Qué quiere decir eso? Traduzca el castellano. La posibilidad del Tango Queer es que cada uno baile con quien quiera bailar. Como quiera. Hombre, 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 mujer. Perfecto. Mujer, mujer. O sea que yo puedo bailar con Nora. Puede bailar con Nora y Nora lo puede llevar a usted. Está bien. No me da muchas ganas, pero bueno. Está bien. Está bien. Vos a mí no me llevaste, claro. No, está bien. Hay cambio de roles. Hay cambio de roles. Okay, está bien, yo te llevo. Bueno, está buenísimo. Claro. Me gusta. Eso sí me parece más divertido. ¿Llevarlo? Sí, yo lo llevo a puño. Sí. ¿Y entonces? Y entonces el festival va a ser del 18 al 23 de noviembre. Ajá. ¿Dónde? Las clases son en el estudio La Esquina, que queda en justamente en la esquina de Maipú y Sarmiento. Y las noches de milonga son distintas noches que nos paseamos por Buenos por Aires. Buenos Aires. Tenemos la ¿recuerda milonga. Las milongas cuáles sí, son? Sí, 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 la ver. Milonga Tango Queer en la apertura. El día miércoles estamos en el bar Los Laureles, okay. Notable del barrio de Barracas. El jueves estamos en la Confitería Ideal, el viernes La Marsal en El Beso. El sábado tenemos Noche Libre para que la gente descanse un poquito. Y el día domingo despedimos el festival en la Domilonga en Avenida Independencia al 500. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer después es repetir las direcciones, las ponemos para que la gente sepa, lo subiremos al Facebook y la página web para que la gente sepa cómo seguir el festival. Y ahí está la página para, si quieren más información, festivaltangoqueer.com.ar. Ahí está toda la información del festival, los días, los maestros. La verdad tenemos un lujo, el grupo de maestros de gran categoría como Carlos y Rosa Pérez, Aurora Lubis, Gabriel Elías, la misma Mariana, que es la organizadora, y artistas.
¿Puede ir cualquiera a tomar clase? Puede venir cualquiera, lo único que tiene que hacer es presentarse en la clase que quiera tomar. Principiante, avanzado, cualquiera. Bueno, se juega todas las patas de cuatro. Ahí vamos. Si esto sale mal, no va nadie. O sea, usted sabe que... ¿Por qué va a salir mal? Y porque viste que traen cuatro y dicen, mirá lo que te trajimos. La gente dice, esto era, no voy. Ahora, son bailarines. Tienen la oportunidad... A ver. Vienen a bailar esta noche acá en este mundial de tango que se organizó en la Ciudad de Buenos Aires. Fue la primera vez que participaron cuatro parejas del mismo sexo. Uh-huh. Tres parejas de varones, una de chicas. Dos de esas parejas son las que vienen a bailar esta noche. Son mundialistas. Son mundialistas, uno de ellos semifinalistas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hablamos menos, lo dejamos bailar y después vemos si resultó. Bueno, dale. ¿Eh? Va a resultar. Vamos entonces, música que suene maestro. La música maestro. Ahí está. Yo sé que aunque tu boca me enloquezca, besarla está prohibido sin perdón. Y sé que aunque también tú me deseas, hay alguien interpuesto entre los dos. ¿Quién pudo presentir que el verdadero amor nos golpearía de este modo el corazón? La tarde, cuando estamos sin remedio, prisionero de la equivocación. El deseo nos junta y el honor nos separa. Y aunque amar no es disculpa, que salve de culpa al amor. Tu destino es quererme, mi destino es quererte, y el destino es más fuerte que el prejuicio, el deber y el honor de otro brazo. Volvemos con Del Sol y el cierre lo hacemos con más tango, ¿les parece? Perfecto. Nos liberan un minuto la pista. Nos dejamos respirar un poco. Que respiren, que se acomoden. Que tomen un vasito de agua. Gracias. Mire gracias. Cómo lo hacen, así aprende. Vaya. Ay. Bueno, Del qué Sol. Cosa. No lo escuches, no lo escuches. Pero si baila bárbaro, no le digas así, será Roxana. Será el día de la madre, pero ya con este reclamo feminista permanente se hace una cosa. Pero ella baila muy bien. Bailan bien. Baila gustó? Muy bien, ¿viste? Sí. Son muy buenos. El Mundial de Tango, otro éxito del gobierno de la ciudad. Totalmente. Exactamente, ¿eh? Sí. ¿Lo festeja usted esto de la cultura como lo lleva el PRO? Sí, muy bien. Yo creo que el ministro Lombardi lo está llevando muy bien. En cada invitación que uno recibe o evento que se hace, todo sale muy bien. Lo que se ha hecho también en el Teatro Colón, lo que la verdad el otro día ver a Charly García en el Teatro Colón, para mí fue emocionante, algo que, un sueño si vos querés. Y sinceramente, bueno... Esos son logros. Abrir las puertas, ¿no? Pensaba el otro día también, desde Charly García, un encuentro con mujeres, de que era totalmente imposible pensar Valeria Lynch Colón, y sí, Patricia Sosa, y fue lindísimo. Son cosas que también se van averiguando y se prueban, y la verdad salen muy bien, y para mí eso es todo aporte. Realmente. Igual le cuento algo por si no sabe, pero en este programa, y con Cristian Ritondo sentado en este sillón, nació la idea de Tango Argentino al Teatro Colón. Buenísimo. Podemos decirle a la gente y anunciarles que hemos cumplido el sueño. Tango Argentino va al Teatro Colón en diciembre. Qué bueno. Raúl Lavie festeja porque fue quien de alguna manera empujó y nos empujó a todos a pedirlo. Excelente idea. Así que bueno, de este programa y de ese encuentro entre Lavie y Ritondo, perfecto, nació algo que usted va a poder vivir en diciembre, que es Tango Argentino en el Teatro Colón. Muy bueno. Sentaditos acá en este sillón, empezó como una idea. Lavie dijo, bueno, a mí me gustaría Tango Argentino, merece un Ritondo reconocimiento. Dijo, Lombardi seguro nos está mirando, y de a poquito. Y el compromiso, y se unió. Vino la fiesta de la legislatura. Eso es el diálogo. Y ahí nació. Está buenísimo. Y estamos súper orgullosos porque lo sentimos como es un logro propio casi, así que estamos muy contentos. Buenísimo. Y pensar que el primer hashtag, que sea Tango Argentino al Colón, empezó en septiembre. En septiembre. Muy bueno. ¿Por qué hay que votar a Del Sol? Ahora más personal. No, en realidad, yo sinceramente, yo hace 25 años que hago política, de los 18 años que estoy trabajando con Cristian Ritondo, con Roberto Cuatromano, un equipo de gente de muchísimo trabajo. Realmente, el porqué hay que votar no solo también a Del Sol, sino al PRO, a lo que tiene que ver con lo que Mauricio nos da o nos exige de trabajo para poder cambiar esta ciudad. Realmente es notorio, yo creo que nadie puede decir que no se han hecho obras,
se ha trabajado muchísimo, estamos trabajando. Estoy muy contento de ser parte de ese equipo, entre o no entre, porque particularmente uno puede estar más atrás, pero puede estar más adelante la posibilidad de volver a ser candidato. Pero realmente, realmente, yo sinceramente, es nada más porque es hay equipo, punto uno. Tiene personas muy valiosas, Mauricio, adentro de su equipo. Trabajan incansablemente por la ciudad. Y lo que te decía lo último es que escuchan a la gente. Para mí, con esas cuatro cosas, yo creo que ya ahí... Y realmente, del otro lado, y sin criticar a nadie, no veo equipo, no veo... siempre digo lo mismo. Vez pasada, en una crítica menor, en un debate, Carrió decía, veo mucho amarillo, porque le molestaba que había mucho amarillo. Es un, nada más que es un tema de partido político, porque el naranja es de Scioli y el celeste del gobierno nacional. Lo que pasa es que ella lo miraba amarillo, debajo de la camioneta. Claro, pero ¿sabés cuál es el problema? Del amarillo, el amarillo es gestión, el amarillo sobra. Entonces, claro, si vos muchos amarillos, se sobra. Ahí hubo... Eso realmente para ella le erró, porque entonces le molesta las obras. Entonces, para mí, sinceramente, eso que lo haya dicho, para mí es un halago. Al ver amarillo es que son... Hágame caso, vio que se metió bajo la camioneta, ella miraba ahí arriba y vio mucho bueno, amarillo. Pero, no, vi una frase poco feliz que tuvo que ver con la equipa de Bergman. Digo, me parece que en esa crítica de amarillo me parece claro, que eso puede no... Ser que sea Del Sol, la última, y nos vamos con los muchachos del tango y lo invito a que nos acompañe al cierre del programa. A mí particularmente me gusta la gente que hace política con cara, nombre y apellido. ¿Me Perfecto. Puede dejar su nombre, apellido y número de documento mirando a cámara para que la gente sepa quién es Del Sol? ¿Cómo no? A ver. Daniel Eduardo Del Sol, DNI 20061986. ¿Ve por qué votan al PRO? Porque saben quiénes son. Bueno, ¿nos acompaña al cierre? Gracias. Venga, súmese. Vamos, vamos. Hágase amigo. Vamos a llamar otra vez entonces. A ver, Solcito, traiga a nuestros invitados. Otra vez vamos a cerrar con el chivo de esto que te pero mira que Del Sol no baila, te digo. ¿Cómo que Del Sol no baila? No, sí, perdón. Ahí pierdo. Acá hay uno que dijo que lo dejaron de garpe. ¿Cómo se llama el que no vino? Alejandro. Alejandro. Alejandro, ¿dónde estás? No, pero ¿qué pasó? Alejandro acá a cámara. Alejandro. A vos que no viniste, que me dejaste Alejandro. Acá. Me dejaste por su vieja. Sí, mirá con quién bailo ahora, decirle. Y acá lo agarramos Del Sol. ¿Se anima? Mi suegro se va a hacer un festín. Bueno, me repite todo rápido y lo dejamos bailando los chicos. Del 18 al 24 de noviembre. Perfecto. En el Estudio La Esquina, Maipú, Esquina Corrientes, Festival Internacional de Tango Queer. Perfecto. Y después pasean por cuatro milongas más. Nos paseamos por cinco milongas. Cinco más, rápido. Tango Queer, la apertura. Sí. Bar Los Laureles el día miércoles, Milonga Tango Ideal el día jueves, Milonga La Marsal el día viernes, sábado descanso, La Domilonga el día domingo. Muy bien, bueno, esto ha sido todo hasta acá, lo dejamos a los chicos bailando para que cerremos con más tango. Gracias por haber venido en su casa. Gracias el tango tiene su lugar en este programa, así que cuando quieran. Muchísimas gracias. Roxana, gracias por traernos la milonga. La próxima baile. Bueno, porque usted cuando viene, quieras. No y sí. Bueno. Sí, venía a bailar la próxima. Sí, me encantaría. Por favor, claro. Y después dígale dónde se compran vestidos largos a ella. Bueno, No llegó, ella no llegó. Ella siempre me dice que estoy bien como me visto, todo. Sí, ella es la que me aprueba. Bien, tiene razón. Es cierto, me dice eso. Que por la edad que tengo. Entonces, me ya sabemos quién no tiene que venir más. Norita, será hasta la próxima. Será hasta la próxima. La semana que viene nos encontramos. Gracias a todos. Con mucho tango la semana que viene. Sí, claro. Gracias, lo dejamos con los chicos bailando. Vamos. Vamos. Y uno, dos, y tres.